acompaña esta noche la guapísima, sexual, simpatiquísima, Dulce García. Pelotero, la bola, va, tiri, va, tiri, va. Sigue, sigue, sigue la bola, va, tiri, va, tiri, va. Mira, mira, que mira la bola, va, tiri, va, tiri, va. Dice que mira. Brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena. La nenita, la nena, está chiquitita sola. Al llegar aquí al estudio, me la encuentro en el elevador y le digo, ¿qué pasa, Dulce? O sea, yo la verdad no la reconocía hasta que la vi y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo está, Dulce? Muy bien, encantada de estar aquí una vez más. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les va aquí? Bien. Cuéntenme. Bien. No nos estás viendo, mira lo que nos trajeron. Ay, cosa hace, chiquita, hermosa, tan ¿hace cuánto bella, tiempo? Como siempre. Se fue del programa, Dulce. Sí, hace que casi seis meses. ¿Seis meses? Extrañándolos mucho. Allá, pues la vida es bien diferente, bien tranquila. Toda la gente a las 5 o 6 de la tarde ya dormida, yo con toda la actitud y pues bueno. Pero todo sea por mejorar y por Mateo más que nada. ¿A qué se dedica en Hessen? Ahorita estoy trabajando en un restaurante. Amiga. Sí, de cocinera. Oiga, entonces tiene buena mano. Claro. ¿Y cómo qué prepara usted allá? Preparo hamburguesas, preparo taquitos, preparo chili, papas, muchas cosas. ¿En Hessen? En Hessen, así es. ¿Ya viste que nos trajeron a Dacia en tu lugar? Ay, mana. No, estoy mal informada. Yo estaba cuando ya estaba la duda. La que se integró y eso porque... Dacia fue preparando ya, terreno para sacarte. Sí. Ella fue la que te puso la zancadilla. Sigue el pleito. Ay, claro. Ay, a poco. Ay, aguado, no. Todo sigue igual. Pues que mejor regálate tú y que se lleven a Ludí. Ya no la aguantamos. Luego nos trajeron una de aficionados. Hazme el reverendo favor. No es cierto. Entonces la cosa está crítica. Y luego llegó esta, la del Kia, ¿cómo se llama? ¿Cuál Kia? Kimberly. La Kim. ¿Qué hace es esta? Oigan, saludos a Kimberly. A ver, saludos, ¿a qué horas, hermana? ¿Quién es Kimberly? Me dicen que trabajó de noche hoy en la escuela. ¿Cuál es Kimberly? ¿Cuál escuela quería está? Conocer. ¿En qué escuela? En la escuela de la vida. Oiga. Pues no te pierdes de nada, hermana, ¿eh? Por el paseo. No. Anda muy cansada la hermana. ¿Y está bien trabajar en Houston? O sea, recibe un buen sueldo. Allá pagan $8 la hora, ¿no? ¿Cuánto pagan la hora? Sí, más o menos. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Sí, así bien. Es. Sí. O sea que yo si trabajo vas nada más ahorita 4 horas, pues 5 días a la semana y con Slav. ¡Qué padre! Súper. ¿Y cómo está Mateo? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Mi niño es enorme. Tiene 7. Si Dios me lo permite, este año cumple 8. Me llega aquí ahorita. O sea, ya está enorme, Mateo. Enorme, gracias a Dios. Enorme, mi hijo. ¡Qué bonito, mi mira, ahí está mi bebé. Ah, enorme que está la cosita. Extrañando más que nada aquí a sus primos, a sus abuelos. Pero bueno, le tratamos de explicar que es para que él tenga una mejor educación y que agarre el inglés más que nada bien allá. Oiga, ¿y quién es el chavo que aparece ahí como fantasma? Es mi... ¿Tu pareja? Mi pareja. Iba a decir mi... ¿Cómo se dice? Miquelite. No, cuando te cuidan, se me fue. Guarda con mi guarura. No, es Aquaman. Es Aquaman, ahí anda el Aquaman con nosotros. ¿Te lo llevaste, hermana? Claro, hermana, pues es que lo aquí. No, ya no suelto. ¿Y usted se lo llevó o él se la llevó a usted? Yo me lo llevé. ¿Usted se llevó a Aquaman para allá? Ella. Pues es que, mira, yo le dije, ¿cómo ves? Yo me voy ya en que eran como 2. Nos fuimos así súper rápido. Me voy en 2 semanas. ¿Qué onda? Y dijo, no te vas, nos vamos. Y pues nos fuimos. El amor, me fui primero yo y luego ya él tuvo que dejar aquí primero todo bien de su trabajo y ya nos alcanzó allá. ¿Y usted lo mantiene? No, al revés. No, al revés. Yo trabajo nada más porque ya me estaba volviendo loca ya, porque le digo que encerrada no, o sea, no se hace. ¿Y el círculo de amistades no ha hecho amistades de periodo ahí con la gente del restaurante? Pues mire, una pari. Ah, bueno, pero pues son puras señoras. Dos señoras. Hola. Pero bien buenas todas. Pues ahí está Barbie, la que estaba en Acábatelo, y tenemos contacto con ella. Tengo también un amigo allá, pero pues nada más. ¿Y qué tal el inglés? Ay, bien padre. Allá hablan bien bonito. ¿Ya lo domina? Todavía no. Fíjese, yo me fui y dije, yo lo hablo. O sea, yo hablo inglés, claro que sí. Cuando voy, pido y todo.
Ya estando allá, que la escuela, que puro inglés, tú dices, no hablo nada de inglés. I just want to be free in this world. I hope that everybody understands. ¿Cómo dijo? I'm flat away and smell the flowers in my heart. Yes, because if you put it front, it's right hands, it's wrong thing. I don't know, maybe. Oh. I want to suck. Ándale. I love you so much. Very home, very lunch. Ese es el inglés que les enseñó Conan Big. Tratando de agarrar el inglés allá. ¿Y qué sigue en la vida de Dulce? Porque está en Monterrey por algunos días, se regresa a Houston. Sí, el domingo también, si Dios quiere, ya nos vamos en la mañana. Ay. Para llegar ahí. Nos íbamos a ir desde el viernes y dijimos, bueno, el sábado. Lo bueno, el domingo. Pero pues allá ya sabe que la escuela es bien canija y me dijeron, si el lunes no está el niño aquí a las 7, está dado de baja. ¿Ese tatuaje se lo puso aquí o en Houston? No, aquí. Llegué sobre la idea. Llegué sobre la idea. Ese oso se hace. ¿Qué dice? Your wild night with... ¿Qué decía? Dice, your dick your is your beautiful. Dice, yes. No, dice... Your... Dice, I wanna suck your dick. ¿Cómo dijo? A hell of a view. I love your beat. O sea, que la esta de una canción. Your wild night with dice, a hell of view. I wanna eat your dick. No. Oye. Ah, es que no traigo los lentes. Qué bueno, no, qué bueno que no trae puntos suspensivos. Ya sé. Moroco, no, léele, Moroco. Léele, Moroco, es que andale, no sé Moroco, sí es como en hebreo. Acércate, Moroco. You're a wild night. No, with a hell of a... Piu. ¿Qué dice? Es que no le llegaba, señor. La, my la pussy miopía. Is... No. Ya. ¿Qué nos va a cantar? El amoracho, no me arrepiento de este amor. ¡Eso! ¡Una canción nueva! Así es, para todos ustedes. ¡Dulce!